Buenos días con todos. Son exactamente las 8 de la mañana. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana número 112. Señor Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante Néstor Pita Herrera. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP Jesús Alanya Pizarro. Presente. En representación del comisario de Lima Sur de Turismo, capitán PNP Eric Velo Montoya. Presente. Jefe del Departamento de Tránsito, zona Lima Sur 1, comandante PNP Alberto Montaldo Alegría. Presente. Comisario de San Antonio Mayor PNP Alberto Rojas Méndez. Presente. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, capitán PNP Blanca Cardeña Mamani. Presente. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Juez de paz letrado de Barranco y Miraflores, doctora Adela Juárez Guzmán. Otra vez, ya regresamos. Tienes que informar eso, no se ha informado, ¿no? No, recién anoche no se ha informado. Nos comenta el secretario técnico, el señor Augusto Vega, que la doctora Adela Juárez ha regresado al comité, por eso es que se le está llamando en la lista. Seguimos con la lista, por favor. Representante de las juntas vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora distrital de las juntas vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. En representación del director del Hospital Casimiro Ulloa, doctor Luis Arévalo Hernández. Hay quórum, señor alcalde. Muy bien, con el quórum reglamentario, entonces damos por instalada la sesión número 112 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y la sesión número 19 de lo que va del año. Yo quisiera, antes de entrar en los temas que tenemos programados para el día de hoy, quitar el audio, por favor, porque quiero manejar algunos temas con carácter de reserva.
sendas coordinaciones que hemos realizado con ellos. Estamos dando cumplimiento a este simulacro de sismo y tsunami que se va a desarrollar a nivel nacional en los 14 escenarios que Miraflores tiene preparados. Estamos preparados para ello en mérito a que ya hemos comunicado con estos dípticos y a través de la página web esta información. Exhorto a la policía, a los bomberos, con quien también hemos coordinado para hacer, al igual que el año pasado, este ejercicio con los equipos y equipamientos acá en las afueras del Palacio Municipal, para que pongan en marcha sus planes de emergencia para tal fin. Bien, muchas gracias. Entonces, reiterando, es el simulacro de sismo y tsunami a nivel nacional del día 30 de mayo a las 10 de la mañana. Eso queda debidamente, digamos, notificado. Jueves 30 de mayo es. ¿Ya? Muy bien. Con relación a lo que ha traído la capitán Cardeña, podríamos también pensar que este tipo de información se entregue, sobre todo el que está adentro, que es muy bueno, estos folletos sobre alto a la mendicidad y que el dinero condena a la mendicidad. De repente podríamos hacer una campaña de entrega en algunos cruces del distrito, conjuntamente con Policía Nacional, Serenazgo y algunos civiles, que vecinos organizados que puedan sumarse, para hacer una pequeña entrega de este tipo de información a los vehículos que normalmente discurren por ahí, para ir tomando conciencia. Si les parece bien, me gustaría que esto sea coordinado a través de la Secretaría Técnica, es decir, a través del coronel Augusto Vea. Bien, otro tema que quiero compartir con ustedes es que hoy día comienza la quinta edición de las Noches de los Museos. Entonces, a partir de las 5 de la tarde en adelante, los museos abren sus puertas para la llegada de gente. ¿Es hoy y mañana o es hoy nomás? Hoy nomás. Hoy de 5 a 10 de la noche hay actividad que está siendo avisada por las redes sociales y a través de los medios de comunicación. Entonces, a la concurrencia normal de gente al distrito va a venir alguna gente más todavía. Entonces, hay que tomar algunas previsiones con relación a esto. De otro lado, quería comentar que se ha enviado a asesoría legal de la Municipalidad de Miraflores unos proyectos de convenio con las empresas La Caravana, La Canasta, Pizza Hut, para incluirlos como parte de la red de los repartidores de alerta. Ya se hizo eso con KFC, ¿no es cierto? No, con Pardos, perdón, con Pardos Chicken. Se les ha incorporado a la red de alerta y hay que ir monitoreando que efectivamente nos den información. O sea, no se trata de firmar un convenio y que el convenio no nazca con efectividad, sino que tenga la debida efectividad. Otro de los temas que nosotros habíamos visto en, me parece que fue la reunión anterior o la previa, vimos el proyecto de alarmas y lo que está trabajando también como una posibilidad de denuncia móvil César Castillo y su grupo. Hemos quedado para el día 31 de mayo, que es viernes 31 de mayo, para que se nos haga una presentación o una simulación de las alarmas vecinales y todos los avances que se pueda tener in situ, ¿no es cierto? ¿Dónde sería la simulación? Acá mismo. ¿Acá mismo o en la calle? Acá mismo. Acá mismo, perfecto. Entonces, ya saben que para esa fecha vamos a tener ese tipo de simulación. Por otro lado, quiero decirles que esta semana se encuentran en Ocala, en la Florida, un grupo de bomberos y también un técnico de la municipalidad, revisando la escala telescópica que va a venir, que ha sido producto del tema participativo. Y la información que tengo yo es que todo está muy bien, todo está en orden y que va a ser pues la escala más importante que va a tener el país y que va a estar puesta al servicio de la seguridad ciudadana para lo que es prevención y reacción también de temas que están relacionados con los bomberos. Esta buena práctica se está reproduciendo en otros distritos. Ayer he visto con orgullo que San Isidro también ha hecho una entrega de una unidad muy importante. Entonces, esto creo que nos debe servir. Y nos debe servir para tener un concepto de generosidad. Ahora escuchaba acerca de ciertas carencias. Vamos también a analizar qué podemos hacer con esas carencias mencionadas. No entro al detalle porque no es de
pertinente hacerlo, digamos, público, pero hay que analizar esta situación y le pido al coronel Vea que me ayude a hacer una evaluación de estos puntos, ¿no? Bien, estamos ya sobre la hora. Solamente quiero terminar mencionando que al término de esta reunión, el Comité de Seguridad Ciudadana va a proceder por intermedio de los jefes de áreas y comisarios que están presentes acá, a entregar 48 celulares RPM a los vigilantes particulares y a las juntas vecinales de la Comisaría de Miraflores y San Antonio. Esto con la finalidad de poder integrar a estas personas a la central de alerta. Si podemos ponchar, ahí tenemos una muestra de los RPM que vamos a hacer entrega en los próximos minutos. Bien, si no hay algún otro tema, me hace recordar la señorita secretaria general que hay un documento que va a ser leído, pero como les he anunciado, yo tengo que asistir a otra reunión, voy a pedir que me liberen y la dejamos a la señorita secretaria general con la lectura, pero antes de retirarme, volverle a decir a nuestra querida jueza, la doctora Adela Juárez, que le damos la re bienvenida al Comité de Seguridad Ciudadana, que se vuelve usted a incorporar. Vamos a seguir trabajando juntos como lo hemos hecho antes y pues a poner el máximo de esfuerzo todos. Con permiso, dejo a la señorita secretaria general con la lectura de un documento que ha llegado, que tiene que ver con otro documento que nosotros habíamos dado lectura en los últimos días y que era una sugerencia que estaba relacionada a las coordinaciones que se realizan o que se deben realizar en los comités de seguridad ciudadana. Como todos sabemos, acá hay una coordinación muy cercana, muy estrecha, que ha sido reconocida tanto por el comandante Araña como por el comandante Pita hace un momento, y que al nosotros comunicarlo hacia afuera, también en otros estamentos van tomando conciencia de ello. Dejo entonces a la lectura y permiso. Es el oficio número 016-2013, remitido por el presidente de la Mesa de Alcaldes de Lima Metropolitana por la Seguridad Ciudadana. Es grato dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y a la vez en relación al documento de la referencia mediante el cual pone en conocimiento que el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores se reúne y coordina permanentemente para concertar acciones a fin de hacer frente a eventuales actos que alteren el orden y la seguridad de su distrito. Con la participación de las comisarías, el jefe del Departamento de Control de Tránsito y el jefe de la División de Investigación Criminal. Asimismo, señala que la Municipalidad de Miraflores y la Policía Nacional, mediante las estadísticas integradas, unen esfuerzo y comparten información que permite alimentar el mapa del delito de acuerdo a la realidad distrital, logrando integrar datos entre las comisarías y la Central Alerta Miraflores. Constituye un poderoso y eficaz método informativo que permite adoptar estrategias y decisiones con más certeza. Dentro de las relaciones de colaboración interinstitucional, metodología que sería muy ventajosa hacerla extensiva a las municipalidades de Lima Metropolitana, a fin que los mecanismos de integración y operatividad sirvan para combatir la delincuencia. Finalmente, reconocemos y felicitamos el esfuerzo que viene delegando la Municipalidad de Miraflores en beneficio de la seguridad ciudadana, no solo en su distrito, sino beneficiando a la seguridad en general de nuestra ciudad, siendo un referente de replicar. Hago propicio la oportunidad para sentimiento de mi especial consideración y estima personal. Atentamente, Enrique Ocrospoma Pella, presidente de la Mesa de Alcaldes de Lima Metropolitana por la Seguridad Ciudadana. Es todo. Muchas gracias. Si no hay nada más que decir, damos por levantada esta sesión y hasta el próximo viernes. Buenos días.